Las caídas del mercado han vuelto a llevar a Gamesa hasta el nivel de los 7,66 euros, precios de la parte baja de la banda lateral en la que se viene moviendo el título desde hace un mes y medio. Tal y como se ha comportado en las últimas semanas, lo más normal es que volvamos a ver la entrada de las compras en estos niveles. No volveremos a ver una señal de fortaleza mientras cotice por debajo de los 8,92, aunque el nivel clave de resistencia se encuentra un poco más arriba, en los 9,25 euros, máximos anuales alcanzados a comienzo de año. Solo la superación de este nivel de precios confirmaría la continuación de la tendencia alcista de medio y largo plazo.